Mis hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a intentar una exégesis simple de el evangelio correspondiente al segundo domingo de Pascua en el ciclo B. Aunque la verdad es que ese evangelio se lee todos los años, es la culminación de la octava de Pascua y corresponde a ese pasaje que nos cuenta dos apariciones de Jesús a sus discípulos. Primero, Estaban ellos sin Tomás y después eh, Tomás del grupo de los doce también está presente y es el que le cuesta particular trabajo eh, reconocer, admitir el testimonio que le dan los demás apóstoles. Ese es como, como el tema general, pero junto a ello hay una gran riqueza y precisamente los objetivos que nos proponemos con esta clase de lectura exegética son tres. Primero, que vale particularmente para nosotros, sacerdotes, diáconos, incluso nuestros obispos, a veces tenemos la tendencia a predicar siempre lo mismo. Al volver al texto y al recorrerlo con cierto detalle, seguramente encontraremos otros temas, otros motivos de predicación que nos van a enriquecer a nosotros y van a servir a nuestras asambleas. En segundo lugar, Queremos acercarnos al texto original que tenemos como iglesia, que es el texto en griego. Esta familiaridad con el texto griego es algo que han querido los santos, como por ejemplo estoy recordando a Santa Teresita, Santa Teresita del Niño Jesús, que tenía ese anhelo de conocer las lenguas bíblicas no por otra intención, sino para beber con mayor pureza, incluso con mayor abundancia, el mensaje de salvación. Y en tercer lugar, pues a medida en que con el favor de Dios vayamos haciendo este ejercicio, indudablemente iremos enriqueciendo nuestro conocimiento de esta lengua bíblica y por consiguiente iremos teniendo un pequeño vocabulario asimilado que nos va a hacer mucho bien para amar más la Sagrada Escritura. Entonces, eh, vamos al texto, vamos al texto que nos ocupa. Es el texto, como he dicho, del de segundo domingo de Pascua. Está en el capítulo número 20, versículos del 19 al 31. Tenemos en pantalla tres columnas. La columna de la izquierda presenta el texto en español. La columna de la derecha presenta el texto eh, original, como lo tenemos. En la iglesia el texto griego y en la columna central vamos destacando algunas expresiones que nos pueden dar claves de meditación, de oración y de predicación. Entonces vamos leyendo por párrafos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. El texto griego correspondiente empieza de esta manera Uses un obsías de gemera y e te mia sabaton, cirón que kleismenon, bueno, no vamos a leer todo el texto griego. Destacamos algunas palabras que son las que aparecen en la columna central. Observemos que en español se dice el primer día de la semana. El, primer, el primero de la semana. El, el día primero de la semana. En, en griego, la palabra que se utiliza para semana es la misma que se utiliza para hablar del sábado. De manera que cuando se habla de que era el primer día, se dice te mia sabaton. Es como si fuera el primero de los sábados. Eh, sábado, pues, indica tanto un día en particular como, como la semana. Luego en latín va a aparecer una expresión diferente que es tomada. Eh, relacionada con el número siete, la hebdómada, pero eso no lo encontramos en el griego bíblico. Entonces, ahí aparece el sábado de esa manera, el primero de la semana, el primero de los sábados. Observemos cómo se dice discípulo. Dice aquí que los discípulos eh, se encontraban en un lugar con las puertas cerradas. Entonces, los discípulos, ¿quiénes son? Pues son Hoy Joy macetaya. Estamos en este punto de nuestra explicación. La palabra en singular es macetés, macetú, jo macetés y en genitivo macetú. Entonces, macetés es discípulo, macetay son los discípulos. Observa que nos dice que era a causa del miedo, las puertas estaban cerradas. Toncirón que Cleismenon. Zira es, es la puerta. Esta parte de aquí estamos aquí. zirón es, es el genitivo, zira es la puerta. Entonces, las puertas cle cerradas, puertas cerradas. ¿Por qué? Eh, dice aquí: dia ton fobon ton yudayon. Esa palabra fobon seguramente nos suena eh, familiar. Diaton fobon ton yudayon. Pues fobos quiere decir miedo, es palabra masculina en griego. De ahí viene, por supuesto, la palabra fobia, tristemente eh, difundida en nuestra época con un contenido altamente ideológico, como cuando se habla de homofobia, transfobia y todo este tipo de cosas, ahí. hay el uso de esta palabra. Pero una fobia, ¿qué es? Pues es un miedo incontenible, incontrolable. Diatonfobon ton judaion. Los los, los judaio son, son los judíos y entonces tonfobon eh, dia quiere decir a causa de a causa del miedo de los judíos miedo de los judíos. El Jesús se hace presente Jesús cae este y está de pie esto meson en medio de ellos en medio de, de esa reunión. Kailege yautois eirene humin. Eirene es una palabra muy bella, es la palabra paz, la palabra paz. De ahí viene el nombre Irene y, y por supuesto, San Ireneo. Eirene es, es la palabra que indica la paz. Y humín es el deseo que es para vosotros, paz para vosotros. Entonces, Eirene humin, este humin es a vosotros. Que es lo que aparece en la traducción al español cuando dice la paz con vosotros. Este saludo, eh, que aparece así en lengua griega, pues es la traducción del saludo común en hebreo, que es el saludo shalom. Shalom es la paz, y se entiende que es la paz para vosotros o la paz para esta casa. ¿Y qué pasó después? Pues que los discípulos se alegraron al ver al Señor. Se alegraron. Ahí está el verbo ejaresan. Ejaresan es alegrarse. Este, el, el, la, la versión de diccionario, la manera como se encuentra el verbo ejaresan, ese está ahí en Auristo. Ejaresan tiene como raíz Jairo. Y Jairo es el verbo que quiere decir alegrarse, alegrarse, Jairo. El, el imperativo de Jairo. El deseo de alegría es jaire. Cuando el ángel se encuentra con María Santísima, le dice jaire. Jaire kejaritomene. Alégrate, es una invitación a la alegría, ¿no? Pero el verbo original es jairo, que quiere decir alegrarse. Ejaresan un hoimafetai. Se alegraron, pues, los discípulos idontes ton curion. Idontes, viendo, es un participio, viendo al Señor. ¿Y ton curion, Ahí lo pronuncié mal antes. ¿Y ton Entonces, Curión es el señor. Su versión en nominativo es Curios. Curios, de ahí viene Curie Eleison. Curie es, el, es un vocativo. Curie, señor, cuando yo llamo al señor, Curie. Como en latín se dice Domine, Domine. Es, 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 es el llamado, es el, el vocativo. Entonces, aquí está eh, eh, en el acusativo. ¿Y dónde Curion? Viendo al Señor, al que él ven, pues aparece en ese caso que se llama el acusativo. Curios, curioses, es el Señor entonces. Y, y es interesante porque en, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra curios. Está prácticamente reservada para Dios, pero en el Nuevo Testamento el modo más común de referirse a Cristo es precisamente como el Curios. Él es el Señor. De hecho, tiene características prácticamente de un nombre divino. Son los elementos que destacamos de esa primera parte de nuestra lectura. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Una de las razones por las que me parece interesante hacer esta clase de lectura es porque el episodio de Tomás nos llama tanto la atención. Que por ejemplo esta parte del perdón de los pecados pocas veces se predica en la Santa Misa del segundo domingo de Pascua. Y resulta que es muy importante. Observemos que el fruto de la resurrección es la reconciliación. Eipen un autóisho Jesús Palin. Dijo pues a ellos Jesús Palin nuevamente. Eirene, femen. La paz con vosotros. Y aquí viene un dato interesante. Observemos que en español aparecen el, el mismo verbo, como el Padre me envió, también yo os envío. En griego se utilizan dos verbos distintos. Dice el texto, jazos, o sea, así como, kathos, apestalkenme, jopater, cagó penpo gemás. Entonces, el envío del Padre a Jesús se dice por medio de este verbo, que es el verbo apostello, y que conjugado ahí, apestalken, pues está indicando eh, que es el Padre el que ha enviado a Jesús. Estamos en ese versículo 21. Así como el Padre me envió, está entonces apestalken, está... En un pretérito perfecto, como el Padre me envió. Cazos apestal quen me, apestal que me, ese me es a mí. Cazos apestal quen me. Jo pater, entonces pater es el padre, es el padre. Cagó, cae ego, es una abreviatura de Cai ego, así también, más entonces observa que tenemos dos verbos diferentes. Uno es el verbo apestalken, que viene de apostelo, y otro es el verbo, otro es el verbo, vamos a destacarlo aquí también, otro es el verbo pempo. Ambos verbos significan enviar, pero hay, una, hay un ligero matiz que es muy bello. Ante todo, recordemos que el verbo apostelo es el que eh, tiene que ver con apóstol. El apóstol es el enviado. El apóstol es el enviado. Apostelo tiene esta preposición inseparable, tiene este apó, que está indicando la procedencia. Apostelo. Esa este es, el, digamos, la descomposición o o la estructura de ese verbo, apostelo. Entonces, es como, eh, es como indicar la procedencia, mientras que el otro verbo para enviar es el verbo pempo. Entonces, fíjate, en español se utiliza el padre envió y yo os envío. Incluso vi la versión en, en, en latín y también aparece el mismo verbo, que en ese caso es el verbo mito, el que aparece tanto para el padre como para Jesús. Pero en el texto griego, estos, estos son de los, los detalles que trae asomarse al texto original, son dos verbos diferentes. Ahora, apostelo está indicando una procedencia. Pempo propiamente, que es este otro verbo, ¿cierto? El, el que aparece aquí. Pempo no indica esa procedencia. Observemos que cuando Cristo dice, el Padre me envió, el Padre no está inmediatamente presente o evidente para ellos. Mientras que cuando Cristo dice, ego, pempo y yo os envío, yo envío a vosotros, él, el que envía, sí está presente. Entonces hay un ligero matiz entre estos dos verbos, entre apostelo y pempo. Apostelo está indicando que hay un origen que no está presente, mientras que pempo está indicando que el origen está presente. Cristo, presente en medio de los discípulos, los envía. Esto es interesante porque del verbo apostelo, como ya dije, viene apóstol. Y, y por consiguiente, el apóstol es uno que ha sido enviado por alguien que no está inmediatamente presente. No está inmediatamente visible. Esto quiere decir que los apóstoles y mucho más nosotros que somos de alguna manera colaboradores en el ministerio apostólico, nosotros somos enviados por alguien que no está inmediatamente visible, que no está inmediatamente presente para los, eh, para los que están a nuestro alrededor. Esto quiere decir que el apóstol tiene que hacer presente al que no es evidente. Esta riqueza no aparece en el otro verbo, en el verbo pempo, porque el verbo pempo indica yo estoy enviando y ahí pues está presente el que envía. Entonces, un apóstol es aquel que tiene que hacer presente al que no es evidente. Esa es una característica muy interesante que aparece aquí. Kaituto ipon, en Efesesen y autois. es sopló, sopló. En la traducción al español dice sopló sobre ellos. Bueno, sí, se puede decir, aunque no aparece explícitamente. Cailege y autois Y les dice, lavete pneuma hagion. Lávete pneuma hagion. Lávete es lo, digamos, el verbo correspondiente al envío. Me explico. Pempo es enviar y lávete es recibir. Es un imperativo, ¿no? Un imperativo del verbo lambano que aparece aquí. Aquí tenemos el verbo lambano. Entonces, lambano es recibir, acoger. Entonces, Cristo quiere que ellos acojan, que ellos reciban. ¿Reciban qué? Pues ah, hoy aprendemos cómo se dice Espíritu Santo. Pneuma hagion. Hagión es, es, es santo. En, en los improperios de Semana Santa se, se le llama a Dios, como se le debe llamar efectivamente, hagios Joseos. Santo Dios. Santo Dios. Hagios. Entonces, pneuma hagión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Antinon afete. Miremos para dónde va esto. Dice, antinonafetetas jamartías, si de alguien afetetas jamartías. Jamartías viene de jamartía y jamartía es la palabra para indicar pecado. De manera que es, es palabra femenina en griego, jamartía es pecado, es como una, como una falta, como una impureza, como una suciedad. Entonces, antinonafetetas jamartías... Afeonta y Sí, si, ese, ese an es como un condicional. Si de alguien afete tas jamartías. Ese afete pues viene del verbo afiemi. El verbo afiemi se utiliza con mucha frecuencia para indicar el perdón. Aquí está el verbo afiemi. Es para indicar el perdón. Perdón en el sentido de algo que se quita de ti. Afíame, afíame es como como soltar como arrojar de ti como quitar de ti entonces el perdón <coughs> perdón pido yo el perdón es algo así como como arrojar de ti arrojar de ti qué jamartías las faltas las suciedades lo que se te ha pegado por el camino pero que no eres tú entonces eh, Dice aquí, antinon afetetas jamartías, afeon tai autois. Si de alguien arrojáis las, las suciedades, les quedan arrojadas. Afeon autois, Les son arrojadas para ellos. Antinon kratete que tai Si de alguno kratete retenéis, les quedan retenidas. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Luego entra propiamente la parte de Tomás. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, "Hemos visto al Señor." Tomás de Heis Ectondodeca, dodeca, ¿te suena a dodeca? De ahí viene lejanamente de ahí viene docena. De ahí está la figura esta geométrica, el dodecaedro, dodecaedro, que tiene doce caras. Entonces, Tomás de, Geis ecton uno de los doce, Jolegomenos dídimos, el llamado Mellizo, Uken mezauton, jote Jesús, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los demás le dicen, elegon un autó, hoy alo y macetai. Los otros discípulos, ya sabemos que macetai son los discípulos. Elegon le dijeron, pues, a él, los demás discípulos, georakamen. ese verbo va a ser muy importante, Georakamen, don Curión, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Entonces, ellos le dicen, este es un verbo muy importante en San Juan, toncurion. jehorakamen ton es, es, un, es, es un participio perfecto es un eh, pretérito perfecto perdón que significa hemos visto el verbo original es jorao jorao es, es el verbo que quiere decir ver pero, pero es un ver con intensidad es un ver que permite descubrir el misterio es un ver que nos permite leer lo que estamos viendo. ton toncurion. Pero ¿qué pasa? Que Tomás les dice, jode e autois. pero él les dice, ean me ido, curiosamente son formas muy distintas, es un verbo irregular, el verbo jorao. Georakamen ya dijimos, es un participio perfecto, y luego él dice, ean me ido si yo no veo, si yo no veo, si yo no veo, ¿y ese ido cuál es? Pues es el mismo verbo jorado, pero es que es tremendamente irregular. Entonces ellos dicen, hemos visto. Y Tomás dice, pues yo también quiero ver, yo tengo que ver, tengo que verlo yo. E hanme ido en tais herzín auto, ton tupon, ton helen, ton helon, que esos son, esos son los clavos. Entonces, lo que más nos interesa en este momento de vocabulario, para no detenernos en todo el texto griego, es la parte final. Él dice al final, si no hago todo eso, entonces, me pisteuso, me pisteuso, no creeré, pisteuso. Y ese verbo, pisteuso, es muy importante porque resulta que es el verbo para indicar que uno cree, que uno cree. De hecho, creo que es importante, es importante agregar aquí el verbo de donde viene. Viene del verbo pisteuo. Viene del verbo pisteuo. Pisteuso, pues es el, el futuro. Pisteuo es el verbo creer. Nos va a aparecer varias veces. Entonces fíjate la relación que hay entre jeorácamen, que viene del verbo jorao, y el verbo pisteuo, el verbo creer. Esta es una relación que aparece varias veces en San Juan. Jorao, pisteuo. Ver, creer. ¿Por qué destaco esto? Destaco esto porque cuando nosotros... Hablamos de la fe desde el punto de vista bíblico, estamos hablando de un ver que lleva a creer. Luego vamos a ver la, la frase que le dice Cristo a, a, a Tomás y cómo hay que entenderla. Pero lo que quiero decir es que la fe no es una suposición. Como aparece clarísimamente en San Juan, la fe no es una suposición, no es una fantasía, no es una alucinación, no es una especie de parche para nuestra ignorancia. Los verbos claves, repito, son jorao y pisteuo. Jorao es ver y pisteuo es creer. Entonces él dice: e "Heanme ido, si no veo, me pisteuo, no creo. Ver para creer. Ese, ese, ese es el lema de Tomás." pero de algún modo es también el lema de todo el Evangelio de San Juan. ¿Qué sucede entonces? Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Observemos, eh, aquí hay una pequeña curiosidad, no es lo más importante, pero, pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, Ocho días, este gemeras son, son los días, ¿no? Gemera es, es el día, de ahí viene hemeroteca, que es el, el diario, la publicación diaria. Palin, esan, de nuevo estaban, eso, este eso, esan, eso, y Joimaceta, ya sabemos que son los discípulos. Pero quiero destacar esta palabra eso. Esta palabra eso indica estaban adentro. Pues porque estaban encerrados, ya dijimos, ¿no? Solían encerrarse por miedo a los judíos. Esan eso, hoimazetai. Ese eso entonces indica dentro. ¿Y por qué lo destaco? Porque de esta preposición eso viene esoterismo. Lo esotérico es el conocimiento que se queda adentro. Es el conocimiento que está encerrado. Nuestra religión cristiana no es esotérica. No se queda adentro, sino que es exo, que se escribe con otra, con otra letra, la Xi. Nos, nuestra religión, nuestra fe es exotérica, está llamada a salir, a ir hacia afuera. En física se habla de procesos exotérmicos, los que generan calor hacia afuera. Nuestra fe es exotérica, es decir, va hacia afuera, no es esotérica. Y lo esotérico, de hecho, pues es contrario al mandato de Cristo que nos mandó a evangelizar. Le dice Cristo, después de mostrarle las manos y el costado, le dice, me ginu apistos, ala apistos. Ahí hay mucho que destacar. El verbo ginomai, el verbo ginomai indica volverse. Pistos es creyente. Apistos es el que no cree, el incrédulo. ¿Y ambos vienen de qué? Vienen de pistis, pisteos, que es la fe. Entonces, ¿cómo se dice fe en griego? Se dice pistis, pistis. Creyente, pistos. Incrédulo o no creyente, o ateo, apistos y el verbo ginomai que es el verbo volverse, propiamente lo que Jesús le dice es no te vuelvas incrédulo, alá es sino creyente, no te vuelvas incrédulo, vuélvete creyente. Esta dimensión de proceso, este volverse creyente, este volverse creyente se pierde en la traducción usual en español, porque fíjate lo que decimos en español, no seas incrédulo sino creyente. Sí, no es que sea, digamos, una traducción eh, completamente equivocada, pero, pero realmente lo que le está diciendo Cristo es: no sigas el camino del incrédulo, sigue el camino del creyente, vuélvete creyente. Es, es riqueza que aparece en el imperativo este negativo: me guinu, no te vuelvas. No sigas ese camino, el camino de la incredulidad, alápistos. Sigue el camino de la fe. Y la respuesta de Tomás, la respuesta bellísima, que muchas veces la aplicamos en la Santa Misa: curiosmo, cai joceosmu. Curios, ya sabemos que es el Señor. mu es Señor mío, Señor de mí. mu, Señor mío. Cai joceosmu. Dios mío. Aparece con artículo, dice, el Señor mío, el Dios mío. Pero ese artículo, pues, no suele traducirse. Jo, el artículo es jo. Jo curiósmo osmo Lege y autojo Jesús, y le dice Jesús a él, Joti georakasme pepisteucas. Joti, porque georakasme georakasme, porque me has visto. Está nuevamente el, el, el pretérito perfecto. Antes eh, los discípulos habían dicho, georakamen. A ver, tengo que decir bien eh, la palabra que no la vaya yo a cambiar. Ellos habían dicho, georakamen. Le estaba pronunciando mal, georacamen. Ahora le dice Jesús a Tomás, le dice, le dice. Porque me has visto, porque has visto me. Pepisteucas. Fíjate de nuevo la raíz pistis, que es la raíz de la fe. Pepisteucas. Porque me has visto, has creído. Pepisteucas. Y luego viene macarioi, joimeidontes, cai pisteusantes. Ese macarioi lo he destacado. El, el, el singular es Macarios. En femenino Macaria y en neutro Macarion Macari, Macarios, Macaria, Macarion Eso significa feliz. Hay un santo, bueno, hay varios santos que tienen ese nombre, San Macario. Macario es feliz, el que es feliz. La Virgen en el magnífico dice. Eh, la, la, Isabel, perdón, le dice a María, macar macaría episteusasa. Macaria, feliz, feliz femenino. Macaria episteusasa. de nuevo la, la raíz pistis de la fe. Feliz la que ha creído. Entonces, Macarioi felices Joime hoy hoy me dentos y perdón, Joime y Dontes, perdón, hoy me idontes, pisteusantes. pisteusantes es un participio de futuro que indica los que van a creer. Los que sin ver van a creer. ¿Quiere decir esto? ¿Esto niega lo que habíamos dicho antes de la relación entre ver y creer? Claro que no. A lo que se refiere Cristo es a los que no reclaman verlo a Él. ¿Por qué? Porque ven a los que son de Él. Porque escuchan a los que son de Él. Devolvámonos un poco para ver la escena que se presentó entre Tomás y los apóstoles. Dice aquí, este verbo es clave, elegon, elegon, el verbo lego de decir, le dicen, elegon auto, le dicen a él, hoy aloe magetai, le dicen a él los otros discípulos, georácamen. Entonces, Cristo no está pidiendo de nosotros una fe en el, en el absurdo o una fe en el vacío. Es una fe que escucha, que acoge lo que dicen los discípulos de Cristo. Elegon, ellos dicen. Georakamen, He hemos visto al Señor. Entonces, la fe es más perfecta y traerá felicidad en la medida en que acogemos ese testimonio de los que han, se han encontrado con el Señor. La parte final del texto trae una gran riqueza semántica. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Polamen un caiala semella, semella, son los signos. En San Juan los signos son muy importantes. El singular es semellon, semellon. Polamen un. Cai a la semella, epoyas en Jesús, epoyasen, hizo Jesús, en opion. Enopion es una preposición que significa en presencia. Es decir, que aquí es donde está la clave: las señales en la presencia de los discípulos, señales en la presencia. La fe parte del verbo jorao, ver, y de ver semellon, el signo. O en plural, ver semella Epoyas enjo Jesús, hizo Jesús, en, en peon ton maceton, en presencia de los discípulos. Ha ugestin gegramena. Gegramena, pues es un participio que, lo mismo que, eh, que el que otro, eh, que una conjugación, que es gegraptai, ambos vienen del verbo grafo. Grafo significa escribir o en algunas ocasiones dibujar. Cuando Jesús en el pasaje de la mujer adúltera dice que estaba escribiendo, lo que quiere, el verbo que se utiliza es este verbo grafo, escribir o dibujar. Entonces, gegramena son las cosas escritas y gegraptai quiere decir eh, lo que se ha escrito. Entonces, hauk estin gegramena en to biblio. Tuto, biblio, este es el, 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 la palabra para decir libro, biblio, en el libro este, en tu biblio Tuto, en este libro. Por supuesto, de biblio viene Biblia, Biblia es los libros, es lo que significa literalmente. Tauta de Gegraptai, estas han sido escritas, esa es la conjugación. En, en, particip, en, en pretérito perfecto: gina pisteunte para que creáis otra vez esta pisteuo, que es creer otra vez esta pistis que es la fe. gina pisteunte. creáis que Joti, creáis que jesús estin jo cristos jojios tu Theu. para que creáis que jesús es el Mesías, el Cristos. Cristos quiere decir el ungido, el Cristo. Jo oh, Cristos, por supuesto, ahí viene Cristo. Jo oh, Huios tu el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Estas han sido escritas ginapisteunte para que creáis Joti Jesús estin, jo oh, Cristos jo oh, Huios que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Caigina pisteuontes y para que siendo creyentes zoen ejete en to onomatiautú. Para que siendo creyentes zoen. Esa es la vida. Zoé es, es el, la, el enunciado en nominativo. Zoé. Zoé es, es la vida. De ahí viene zoología, por ejemplo. Eh, es, es lo que tiene que ver con, con, con la vida. La vida en ese sentido de vida natural. Tsoen. Kai jinapisteuontes tsoen egete. Egete del verbo ejo es tener. Tener vida. Tener vida. Para que creyendo, para que siendo creyentes, tengáis vida. Para eso cree uno. Para eso, para eso se cree. <mik> En tenéis vida en su nombre. Onoma, onómatos es el nombre y, por consiguiente, en tú quiere decir en el nombre de él, en su nombre. Así que la gran conclusión de todo este hermosísimo pasaje está en esta frase: Jesús estin ho Christos ho huios tou Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Hacia allá quiere conducirnos todo el Evangelio de Juan. <coughs> Hacia allá quiere conducirnos toda la predicación de la iglesia. Bueno, estas son notas, como he dicho, notas exegéticas, sencillas, prácticamente de vocabulario, que nos ayudan a acercarnos al texto original y espero yo nos ayudan también a enriquecer nuestra vida de oración y la calidad de nuestra predicación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.